Pero bueno, es fin de semana. ¿Y qué hay el fin de semana? Siempre hay algo. Y siempre actividades. Y actividades culturales. Y por nosotros siempre desde el Norte Grande Federal siempre estamos haciendo hincapié, poniendo foco en lo que es la cultura, la educación. Y por eso nuestros invitados en el día de hoy nos van a poder contar más qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y le vamos a dar la bienvenida, ¿le parece? Así es, porque vamos a hablar de teatro el día de hoy. Para ello hoy tenemos a Marta Huiz y Oscar Olmedo que nos van a contar qué actividades están realizando. Muy buenos días. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nosotros venimos como representando a ADN Teatral, que es un grupo independiente de teatro. Hacemos presentaciones en distintas salas de Resistencia. Es un grupo nuevo que hacemos una especie de teatro de vodevil, varieté, donde tenemos números en vivos, cantantes, bailarines. O sea, es un show integral. Por ahí la gente está acostumbrada a teatro, teatro de obras de texto o teatro serios o comedias donde los actores hablan y tienen un texto y un libro. Bueno, nosotros hacemos todo lo contrario. Hacemos fonomímica, parodias, sketch cómicos, intercalando con artistas del medio que siempre invitamos, que cantan, bailan. Y bueno, eso sería nuestro... Ahí están las imágenes. Claro, ese es nuestro grupo y esas son imágenes, viste, de... ¿Qué? Hacemos representaciones de películas, de novelas. Qué lindo y qué gracioso que debe ser. Mirando ahí... Mucho colorido, sí. mucha producción de vestuario y mucho humor, sobre todo en estos días, imagínate. ¿Qué hace falta, no? Sí. Mucho. Reírse, estar bien. Con todas por ahí las pálidas que uno recibe cotidianamente por parte del área política, sobre todo, está bueno que la gente pueda reírse, pueda disfrutar, pueda distenderse. Bueno, ese es nuestro objetivo como grupo. Y hasta ahora vamos yendo bien. Vamos cumpliendo los objetivos, sí. ¿Cuántos son ustedes como grupo teatral? Somos integrantes. En escena, 5 personas. Y tenemos un sonidista, que tenemos ahí con él, y después tenemos invitados en escena también, que son cantantes de cumbia, de tango, depende, porque todavía somos un grupo que invitamos, no pagamos, así que los invitamos y de onda se prestan a participar, porque el artista quiere estar en el escenario, esa es la verdad. Y como acá hay pocas posibilidades por ahí de actuar o de estar frente al público y dedicarse a eso, bueno, nosotros los invitamos y entre todos armamos un lindo show. Qué bueno. ¿Y cómo surge ADN Teatral? Bueno, ¿hace cuánto tiempo? ADN Teatral surge a partir de mayo de este año como grupo independiente. Pues nosotros veníamos haciendo esto hace 6 años y ella más que yo, por eso ella es la directora. Así que fue una idea de largarnos solo y hasta ahora creo que nos va bien. Importante. Y ahora le estamos agregando trasnoche. Ah, qué bueno. Estamos creando trasnoche porque vemos que no hay nada casi acá en Resistencia. Exacto. Y la gente que salía sale de cenar y dice, vamos a ver, y tiene una hora que la van a pasar bien. Van a reír. Es un poquito más picante el de noche. Pero no deja de ser humor. Y qué bueno, porque nosotros venimos de 2 años de pandemia y el humor, el reír se hace tan bien. Y como ustedes lo dicen, en la noche de Resistencia no hay muchas actividades culturales. No hay mucha alternativa. Y vos sabés que estaba escuchando la nota anterior de ustedes que hablaban de los adultos mayores. Sí. Yo me reía porque hablé con la subsecretaria, creo que estaba acá. Y nuestro público es el público mayor, o sea, más de 40 años. Nos tenemos un público adolescente, ¿entendés? Ellos van a disfrutar también. Sí, pero viste que tienen otro tipo de gustos, sí. O sea, es distinto. Porque para adolescentes y jóvenes hay muchísima oferta nocturna. Pero a partir de los 40 años hasta 100, 200, es lo que pueda vivir uno. No, hay poca oferta nocturna para que la gente vaya a disfrutar y a reírse. Por ejemplo, el trasnoche que hicimos nosotros en Sala 88 empezó a las 12 prácticamente, 11:30, 12 de la noche.
Y bueno, y se llenó. Tuvimos cualquier cantidad de público porque la gente va a cenar unos días tan lindos como viene ahora y después se va a la casa. Exactamente. Entonces nosotros le ofrecemos una alternativa, que no te vaya a la casa. ¿Entendés? Exacto. Que vaya a tomar algo, a divertirse un rato. Sí. Así que, y bueno, y ese es nuestro objetivo y nuestro... que lo estamos cumpliendo, digamos. Y tenemos, no sé si puedo decir la... Sí, por supuesto, puedo decir todo. Bueno, porque aparte también te hacemos beneficencia, tenemos un té literario. Sí. A beneficio de la biblioteca Alfredo Beirabé del barrio San Cayetano. Uh-huh. Ese es el 21 de octubre. 20. Y el 22 de octubre estamos presentándonos en La Máscara. Ah, qué bueno. Ay, qué lindo la máscara. Así que. Y veo el vestuario. ¿Cómo tienen organizado el tema del vestuario? Porque me gusta lo estoy viendo. Hermoso, colorido. Es mucho colorido. Sí. El vestuario es todo a pulmón. Sí, lo hacen ustedes. Nosotros mismos aprendimos a coser. Ah, qué bueno. qué bueno eso. Y vamos reciclando. Vos a ver que tenemos los mismos números, pero cambia el vestuario de una función a otra, ¿sí? Por más que tengamos los mismos números. Y eso es lo que también hace al espectáculo, ¿me entendés? Sí, eso me llamó la atención, el vestuario, y por eso les preguntaba quién. Sí. Así que ustedes aprendieron. Nosotros sí, somos las mujeres, porque somos tres mujeres y es lo que nos fabricamos nuestra propia ropa, porque aparte está caro. Todo lo que es producción, maquillaje, vestuario. Bueno, esto es una inversión y por eso queremos que la gente nos conozca para que vea que hay gente que hace esas cosas también. A pesar de tener nuestras actividades cotidianas, hacemos eso, que nos gusta, la verdad. Hermoso. Y que también lo que pasa es que lo que estamos haciendo nosotros no es muy conocido acá. Tanto es así que cuando hicimos Trasnoche, la vez pasada, la mayoría del público le gustó y nos decía, primera vez que vengo a un teatro y me encuentro con esto, dice, porque lo nuestro es, lo más que estamos son 3 minutos, 4, ponele, en escena. Salimos, viene otro y no terminan de reírse uno y empieza el otro. Es así. Para no aburrir, no ser monótono, ¿viste? Que generalmente las obras de teatro, algunas son largas y tensas. No, lo nuestro dura 3 minutos. Y ya te digo, me decía una, la gente estaba, me decía, no, terminamos reírnos lo que estaba y ya viene otro. Y dice, bueno, es así. Qué lindo. Damos eso. Hacerlo más práctico. Más dinámico. Más dinámico. Para continuidad. Darle continuidad para que la gente, a veces me dice, a veces no se entiende. Nos estamos riendo de una cosa y viene otra. Se ríen de otra. Sí. Alegría garantizada, entonces. Sí, fíjate que en un show tenemos alrededor del 25 números. Ah, sí. Un montón. Sí. Todos esos trajes que vos ves, en cada número se van cambiando. Sí. Se cambia desde la peluca hasta el zapato. Mira, me encantó eso. Entonces, la máscara. La máscara, sí. Qué bueno, la verdad, los felicito. ¿Y cuáles tienen una fecha próxima ya? Y próximamente tenemos el 22 de octubre en La Máscara. Uh-huh. Y los trasnoches vamos a comenzar a partir del 5 de noviembre. Uh-huh. Y en diciembre en Sala 88. Nos puede ver en las redes, en Instagram. ¿Cuáles son sus redes? adnteatral.chaco. Ajá. Uh-huh. Y síganos, porque así contamos seguidores. Por favor. Y en Facebook, ADN Teatral. Bien. Y te voy a nombrar mis compañeros, que son los del elenco, por supuesto. El equipo siempre es importante. Claro, él es Alejandro Olmedo. Sí. Alicia Brunacci, Noemí Bordón. Lo tenemos al, no sé si lo conocerán, maestro Cuqui Barra, profesor de tango. Y Julio Portillo, que es nuestro sonidista. Y yo, que soy la que llevo adelante. La directora. ¿Y tiene costo la entrada? ¿Cuánto es el costo de ingreso? Bueno, la entrada ahora se está cobrando lo que se cobra en todas las salas, que es 800 pesos anticipadas, o perfecto, por 1000 pesos en puerta. Bien. Y también está, creo que Mapa Teatral, es que la página que acá en Resistencia se vende online. Así que bueno, pero igual nosotros accesible. En las redes. Sí, súper accesible, 800 pesos no compras. No compras nada. Olvídese. No, ni helado, ni un kilo de helado. Pero bueno, en las redes ya vamos a ir sacando toda la,
nuestro itinerario. Y aparte también, porque nosotros hacemos de todo, hacemos eventos privados, fiestas, tenemos fiestas de jubilados que nos contratan, nos llevamos el show entero, llevamos dos o tres números, cumpleaños de 50, de 60 y más. Qué lindo. Qué bueno. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias y todos los éxitos. Ay, que continúen. Gracias. Seguramente va a ser así. Bueno, así, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias.